capital. Vamos a cambiar radicalmente de tema. A continuación vamos a dejar con ustedes a César Cernuda. Él es presidente de Microsoft para América Latina y nos va a hablar respecto de la transformación digital que está siendo impulsada por tecnologías como la inteligencia artificial, la nube. ¿Qué oportunidades tiene eso para Chile? Bueno, son parte de las preguntas que va a responder César en su charla. César, adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar hoy con todos vosotros aquí, en Santiago de Chile, en Chile, en este evento tan importante. Mi objetivo es, en los próximos 20 minutos, compartir un poco sobre esa transformación digital, liderado por la inteligencia artificial. Entonces, antes de empezar hablando yo, quiero hacer una pregunta a todos vosotros y es, ¿cuántos de vosotros habéis utilizado, estáis utilizando inteligencia artificial? Aquí un 15%, 20%, aquí algo más, 15%. Interesante. Y si digo, utilizando inteligencia artificial todos los días, ¿cuánta gente me contestaría? Más o menos los mismos que antes. Y si pregunto ahora mismo, ¿cuántos de vosotros habéis hecho una búsqueda por internet con un buscador? Todos. ¿Cuántos de vosotros habéis utilizado redes sociales? Casi todos. Bienvenidos a la inteligencia artificial. Todos estamos utilizando todos los días de una forma o de otra inteligencia artificial. Hace años que utilizamos la inteligencia artificial. Realmente lo que está pasando es que está habiendo un punto de inflexión. Porque el mundo realmente está cambiando, ha cambiado. Es evidente que lo que nos está pasando es que muchas de las cosas que hacíamos de una manera las hacemos de otra forma hoy. Y me gustaría poner dos o tres ejemplos, que algunos nos veremos identificados, hay otros que no. Yo a veces hablo con mis hijos de la transformación digital y no lo entienden, porque es que ellos son digitalmente nativos. Por tanto, no entienden este concepto de que nos estamos transformando digitalmente. Entonces, por poner algunas fotografías que nos pueden ayudar a pensar un poco cómo ha ido cambiando el mundo. Fijaros la forma de trabajo que teníamos, y yo no diría en los años 70, podemos hablar de los años 80, donde teníamos bolígrafo, papel, máquinas de escribir, todo lo archivábamos con papeles. Realmente en los años 90 empezamos a tener el ordenador personal, donde queremos tener un sitio de trabajo personal. Estamos ahí sentados en una mesa solos y hoy ya no tenemos ni siquiera sitio. Yo, por ejemplo, hace 2 meses que no paso, nuestras oficinas centrales están en Miami, en Fort Lauderdale. Yo hace más de dos meses que no paso por mi oficina, porque estoy viajando. La semana pasada me tocó México-Brasil, la anterior estuve en Estados Unidos en DC, la que viene, bueno, esta estoy en Chile, de aquí me voy a Europa, la semana que viene pasaré por ahí. Yo no tengo despacho, utilizo una sala de reuniones cuando voy, porque voy para tener reuniones, porque para no tener reuniones no hace falta pasar por ahí. Entonces, ha cambiado. Y fijaros los negocios alrededor de ellos que cambian. Esta es mucho más significativa. Y podríamos poner aquí las cámaras digitales de los años 2000, 2010. Fijaros el negocio alrededor de todo lo que hay aquí que cambia. La disrupción que existe y el gran problema que hay para empresas que no quieren cambiar. Que quieren seguir pues, revelando fotos de la forma que se hacía antes o vendiendo los rollos para las cámaras de fotografía, etcétera, etcétera. Y podemos poner muchos más ejemplos. Fijaros cuántos de nosotros vimos películas, que fue, bueno, ya os digo, en beta, en VHS, el CD, el DVD. Y hoy, realmente queremos verlo desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar. Me da igual donde esté, lo veo desde mi teléfono, desde mi tableta, desde mi ordenador, desde mi televisor inteligente. Porque lo que quiero es acceder a los contenidos. Estos ejemplos que he dado muy rápidos los puedo poner en cualquier otra industria, en cualquier otro sector. Y uno de nuestros grandes retos es que queramos transformarnos nosotros. Es decir, luchar contra esa transformación digital es luchar contra nosotros mismos.
Cuando nuestros negocios han estado basados y nos ha ido muy bien en cosas que han pasado durante todas estas décadas o todos estos años, deberíamos construir sobre eso. Es decir, la fortaleza de marca que nos hemos creado, el histórico que nos hemos creado, el tipo de clientes que tenemos, pero ser capaces de innovar para crearnos un futuro mucho mejor. Y como digo, en todos los sectores está pasando. En el mundo de retail, en el mundo financiero, en el mundo de la fabricación, en el mundo de la construcción, en el mundo agrícola, en todos. Y por eso, yo quería hoy hablar un poco de cómo está pasando esa transformación digital liderada por la inteligencia artificial. Porque realmente, como he dicho antes, la inteligencia artificial ya la estamos trabajando y tocando todos. Lo que realmente está pasando es que la velocidad del cambio es mucho mayor ahora. Desde hace más de 25 años que trabajamos con inteligencia artificial. En el año 80-85 Bill Gates decía, quiero que todo el mundo tenga un ordenador en su casa y que seamos capaces de poder hablar con él, que nos entienda y que entienda a otras personas. Es decir, que exista un sistema cognitivo. Hoy, por ejemplo, con Skype, nosotros podríamos estar haciendo lo siguiente, que es yo hablando en español, teniendo una videoconferencia con alguien en China, que me está escuchando en chino, me contesta en chino, yo le escucho en español, y hay alguien en Nueva York viendo la conversación y le llega un transcript en inglés. Eso es real, eso existe hoy. ¿Qué hay detrás de toda esa tecnología? Un sistema de reconocimiento de voz. Reconoce que está hablando la persona en un idioma, que en este momento es el español. Lo traduce al chino porque sabe que la otra persona está en China. La persona habla en chino, reconoce que está hablando, lo traduce al español y lo contesta en español. Y además, como hay alguien viendo la presentación, lo pone en inglés. Entonces, pensemos en todo lo que nos está pasando y cómo lo que está pasando ahí es, hay una máquina que está aprendiendo del idioma, machine learning, hay una parte cognitiva, es decir, la máquina reconoce que se le está hablando, cada vez traduce mejor porque hay un algoritmo detrás que está haciendo machine learning y por eso nos da esos servicios. Muy sencillo de explicar. ¿Por qué este boom? ¿Por qué realmente lo que está pasando es que históricamente no teníamos la cantidad de datos que tenemos hoy? Siempre hemos tenido datos, pero no los que tenemos hoy. Hoy hay muchísimos más datos. Claro, antes, aunque hubiese muchos datos, era muy costoso para las empresas poder almacenar todos los datos, poder trabajar con todos esos datos. Las grandes corporaciones, las grandes empresas, tenían grandes servidores de datos, cientos o miles de personas trabajando en esos centros de datos para ser capaces de sacar la información. Los costos que había eran enormes. ¿Qué ha pasado con el mundo de la nube? Que realmente yo ya no tengo que tener esos centros de datos. Yo ya no tengo que tener miles de personas trabajando en eso. Yo puedo estar pagando a un proveedor que está hospedando mis datos en la nube y los costos son mucho menores. Por tanto, velocidad, porque la tecnología ahora es mucho más rápida para darme resultados, costos, y eso ha hecho que haya una enorme explosión creando algoritmos que realmente hagan que la inteligencia artificial esté dando los resultados que está dando. Entonces, ¿todo es inteligencia artificial? En el ejemplo que os he puesto de Skype, obviamente no. Hay una persona hablando con otra persona y otra persona más en Nueva York. Entonces, pensemos un poco la importancia que tiene el ingenio humano. Es decir, ¿qué duda cabe que nosotros somos únicos? ¿Somos capaces de percibir? Algo muy importante, cuando surge algo que no contábamos con ello, nos adaptamos, reaccionamos, no nos bloqueamos. Nos bloqueamos en un principio hasta que tomamos una decisión, porque no estamos programados y somos capaces de innovar y somos capaces de tomar una decisión con la que no contábamos. Algo que no contábamos que iba a pasar, pasa. Y en ese momento tomamos decisiones. Por tanto, somos creativos. Somos capaces de ser ingeniosos. Pensemos toda esa fortaleza del ingenio humano. Y he puesto esta fotografía a propósito. En el mundo agrícola, seguramente la mayoría de los agricultores son capaces solamente de, viendo
tocando, caminando por sus plantaciones, entender cuál es la estación de la plantación en ese momento. Pero imaginemos que les podemos dar más datos. Imaginemos que somos capaces de analizar la humedad que existe, real, la que va a venir y cómo poder ayudar a esa plantación a estar mejor. O imaginemos que somos capaces de entender que no toda la plantación tiene un problema o una plaga, sino solamente una zona y, por tanto, los ahorros que puede haber en fumigación. O poder adelantarnos en fumigar esta semana dentro de dos, porque ahora es cuando hay que hacerlo porque la humedad ha sido distinta. Imaginemos que somos capaces, que muchas plantaciones ya lo tienen, de tener imágenes en tiempo real de lo que está pasando en la plantación y poder tomar decisiones en tiempos reales o predecir lo que va a poder pasar. La combinación de ese ingenio humano con la tecnología o con la inteligencia artificial hace realmente que estemos viendo el boom que estamos viendo en cuanto al mundo de los datos, el mundo de las tomas de decisión y compañías que eran pequeñas que de repente se hacen grandes, y si lo pensáis, la mayoría de ellas es porque están trabajando en un mundo de datos. Muchas veces cuando me entrevistan, a algún medio les encanta un titular que pone: dime cuántos datos tienes y diré cuánto vale tu empresa. Pero muchos inversores, cuando están viendo startups o están viendo empresas, una de las cosas que más les importa es qué capacidad de análisis de datos tiene su empresa, qué información va a gestionar la empresa y cuánto esa empresa puede crecer. Y no crecer, hablo de volumen de negocio, sino escalar a nivel internacional. Porque realmente mucha gente dice que el nuevo sistema monetario del mundo son los datos. Siempre se habló que la información es poder. Por tanto, ¿qué predicciones tiene, en este caso, IDC para los próximos años en Latinoamérica? Pues fijaros, 30% de las iniciativas de transformación digital están utilizando servicios de inteligencia artificial. El 50% de las aplicaciones comerciales en un año y medio, el 50% llevarán inteligencia artificial. El 50% de los consumidores entrarán con bots de atención al cliente. ¿Cuántas veces hacemos llamadas a centralitas y vemos que realmente hay un bot que no es del todo inteligente? Pero ¿cuántas veces vamos a empezar ahora a utilizar bots que van aprendiendo de los mismos problemas que la gente tiene? Es decir, cuando tenéis un call center veréis que el 80% de las llamadas que recibe el call center habitualmente son con los mismos problemas. Entonces, si el sistema es capaz de ir aprendiendo, será capaz de ser un sistema que no solamente cubra el 99,9, sino mucho más rápido, mucho más ágil y donde las soluciones estén al alcance de todos. Y estamos viendo una enorme transformación utilizando inteligencia artificial con bots, que básicamente son robots, que lo que están haciendo es escuchar una llamada, ser capaz de aprender de esa llamada, dar respuestas mucho más rápidas e incluso bots que sean proactivos. Que tú no tengas que llamar, que te llamen a ti. Veo que no me ha llamado usted, yo creo que usted no se ha dado cuenta todavía de esto. Imagínese cuando están y nos llaman porque dicen, veo que el coche nos avisa, hay que cambiar el aceite. Pero que me llame el taller, dice, veo que tiene que cambiar el aceite, te quedan 300 kilómetros, te he hecho un appointment, no te he organizado para que puedas traerlo el día 10 a las 9 de la mañana. Obviamente, antes ha habido Robert, nuestro director de departamento legal, hablaba un poco de la privacidad de los datos. Por eso hay una enorme discusión sobre la privacidad de los datos, ligada a una conversación que ha habido antes muy buena sobre la seguridad de los datos. Pero pensemos en el gran punto de los servicios que queremos ofrecer a nuestros clientes todos, siendo capaces de entender esos datos, ofrecer esos servicios, pero al mismo tiempo que prevalezca esa privacidad de los datos y obviamente la seguridad de los datos. Por eso hablamos de ese boom de la inteligencia artificial. Algo muy importante en la inteligencia artificial es la capacidad que tenemos de aprender. Es decir, un niño que interactúa con una persona o con dos personas aprende de una a dos personas. Cuando tú estás creando un bot y eres capaz de interactuar no solamente con los datos que tengo dentro de la empresa, sino también con los externos, aprendes mucho más. ¿En qué medida puedo hacer que mi inteligencia artificial, mi bot que estoy creando, aprenda mucho más?
Y es ahí donde nosotros nos hemos posicionado de forma muy fuerte como compañía, porque realmente tenemos tanto tecnología interna para poder trabajar con los datos, imaginemos las telemetrías de todos los correos electrónicos que mandáis con Office. Esa telemetría es vuestra, es decir, de las empresas que lo utilizan. Yo quiero aprender de todas las interacciones que está habiendo con mis correos electrónicos en mi empresa. Muchos de vosotros seguramente utilicéis una mensajería instantánea por IP, ¿eh? Es decir, ser capaz de estar mandando, no SMS, pero otra marca cualquiera, me da igual cuál. ¿Quién tiene esos datos? ¿Vosotros o otra persona? Otra empresa. Imaginaos la potencia que tendría que estéis utilizando una tecnología. En este caso nosotros tenemos una que se llama Kaisala, que realmente aún no le hemos hecho un gran lanzamiento, empezaremos ahora a hablar de ella, donde somos capaces de poder comunicarnos de esa forma y que todos los datos pertenezcan a la empresa y que podamos leer la telemetría de los datos, la empresa, y pueda trabajar con ellos. Y todo eso vaya a mi sistema inteligente detrás para poder ayudarnos. Y por eso realmente nuestra estrategia como compañía ha sido y es la de empoderar a las personas y organizaciones en todo el mundo a poder ser capaces de hacer más y mejores cosas. Porque nosotros no estamos trabajando con esos datos para nosotros, sino que son datos de nuestros clientes, para que seáis vosotros los que busquéis los modelos de monetización con esos datos. Estamos en Chile y realmente creemos que existe una enorme oportunidad en Chile. En la misión que comentaba antes nuestra como compañía, decía que nosotros queremos empoderar a las personas y organizaciones de todo el planeta a conseguir más y mejores cosas. Para eso hay que estar presente. Yo siempre digo que somos una multinacional que presumimos de ser una empresa local. Es decir, nosotros llevamos 26 años con presencia en Chile. Nosotros estos últimos 26 años hemos conseguido crear una organización en Chile de 250 personas, pero algo mucho más importante. Tenemos casi 1.500 partners, es decir, empresas que trabajan con esa tecnología en Chile, dando servicios a las empresas y a las personas en Chile, que desarrollan aplicativos no solamente para Chile. Una de las cosas que más... Yo llevo en la compañía más de 21 años. Llevo como presidente de Latinoamérica ahora dos, estuve presidente de Asia 3 años y pico, viviendo en Singapur. Cuando vine a Latinoamérica, una de las cosas que me llamó mucho la atención fue ver lo avanzado que está la factura digital. El 50% en el año 2017, no tengo el año del 2018, obviamente, por motivos obvios, en el año 2017 el 50% de las facturas electrónicas del mundo se dieron en Latinoamérica. Y una de las mayores empresas que hay ayudando a esa evolución y ese cambio es una empresa chilena que trabaja con nosotros, que lo tiene montado en la nube, trabaja con nosotros, está yendo con nosotros a distintos países a ayudar a los gobiernos a realmente ser capaces de crear un mundo de mucha mayor inteligencia artificial con la digitalización que existe en las facturas electrónicas y, por tanto, siendo capaces de crear un sistema impositivo mucho más transparente, con ahorro de costos, menos fraude, utilizando los datos de esa factura electrónica y digitalizando cómo las personas pueden, por ejemplo, pagar sus impuestos. Aquí hay muchos datos de cosas que hemos venido haciendo en Chile, pero lo que es importante es realmente qué capacidad tiene Chile de innovación. Y por eso he puesto ese ejemplo. Pero si pongo unos datos más, 78% de los chilenos usan ya Internet. 65% están comprando ya con e-commerce. Es una realidad. Realmente, si lo que estamos viendo es Chile, incluso en los países de mayor competitividad, sale como uno de los primeros países en niveles de innovación y en niveles de competitividad alrededor de las tecnologías de información. Por tanto, sin lugar a duda, debería ser uno de los países pioneros liderando esa transformación digital en Chile. En los próximos días vamos a anunciar algunas inversiones que estamos haciendo en el país y algunas propuestas concretas para crear un Chile mucho más digital. Yo he llegado hoy, me iré el jueves, y tengo varias reuniones alrededor de estos temas. En concreto, 4 grandes puntos. El primero, acceso inclusivo a la tecnología y economía digital como motor de inclusión. Es fundamental la educación. Es fundamental que seamos capaces que los jóvenes cada vez más tengan acceso a entender los sistemas de cómputo.
que sean capaces de formarse entendiendo de una forma mucho mejor y más sencilla cómo poder incluso programar. Tenemos que ser capaces de que nuevas profesiones que se van a generar, capacitemos a la gente para poder llegar a ellas. Imaginemos analistas de datos. Realmente enormes oportunidades. Hoy por la tarde estaré anunciando unos proyectos que estamos haciendo de inversiones para que haya más mujeres alrededor del mundo de las tecnologías de información. Más mujeres capacitadas para poder ser capaces de utilizar esta nueva oleada de puestos de trabajo y de futuro que se están creando. Y por tanto, la inclusión. Y también estamos haciendo inversiones con tecnología donde utilizamos la ancha banda del televisor para dar acceso a Internet, que se llama TV White Space, y llegar a ese 12% o 22% de población que aún no tiene Internet o no puede utilizar Internet en Chile. Tenemos que ser capaces de aprovechar y utilizar la inteligencia artificial de una forma distinta. Es decir, ser capaces de que podamos ver un mundo, por ejemplo, de sanidad distinto, donde esta inteligencia artificial nos ayuda a salvar vidas, nos ayuda a alargar la vida, a tener una vida mejor, donde seamos capaces de aprender de los tratamientos, no solamente porque el médico está tomando y viendo cómo estamos respondiendo, sino que las propias máquinas, la tecnología que hemos puesto y los algoritmos nos puedan ayudar a predecir y a mejorar los tratamientos en tiempos reales y realmente tener una mejor calidad de vida. Imaginaros eso en el mundo de retail también, o en el mundo de los sistemas financieros, en financial services, cualquiera de las industrias que os pueda decir, la fabricación, no solamente los ahorros de costos, sino los impactos que podemos tener. Protección de datos y ciberseguridad. Yo creo que Chile ha sido un enorme ejemplo de algunos ataques que ha habido en el sector financiero en los últimos meses. Es un enorme ejemplo de la importancia que tiene el que tengamos un plan en la seguridad. Es decir, la consecuencia de lo que ha pasado no puede ser, claramente no puedo fiarme y no puedo trabajar con tecnología. Sería un enorme error. Cuando ha habido atracos a bancos, que venían los malos con una pistola, alguno todavía pasa. No puede decir, ya no podemos utilizar el banco porque no nos podemos fiar. Lo que tenemos que asegurarnos es con quién trabajamos, qué tipo de tecnología, qué partner tengo para asegurar mi ciberseguridad. Nosotros, por ejemplo, tenemos un centro de ciberseguridad, tenemos varios centros en el mundo y uno de ellos que sirve solamente a Latinoamérica, donde vienen bancos a trabajar con nosotros, en algoritmos cubrimos y compartimos información para realmente estar mucho mejor preparados para cualquier tipo de ataque cibernético, porque van a existir. Los ataques van a existir, lo que hay que estar es preparados para responder y protegidos para que sea mucho más difícil que me ataquen a mí. Muy importante. Y la privacidad de los datos es algo fundamental. Hemos visto lo que ha hecho Europa con el GDPR, el GDPR, como una nueva normativa para regular los datos. Nosotros hemos atacado esa normativa a nivel mundial. Toda nuestra tecnología y nuestros productos ya llevan por defecto esa normativa en todo el mundo, que es el mayor estándar que hay de privacidad de datos. Pero es muy importante que nosotros, vosotros, lo apliquéis también para vuestros clientes. Y por último, uno de los temas que queremos hablar es cómo mejorar la gestión pública y cómo somos capaces de que el gobierno realmente incluso sea el líder tecnológico. Tenemos que ser capaces de que esa transparencia, la tecnología tiene que ayudarnos a que haya una mayor transparencia entre el ciudadano y el gobierno. Hay un gran ejemplo que ha pasado en Chile, que se ha hecho con esa tecnología, con el Ministerio de Urbanismo, y he hablado de ese proyecto más de una vez, utilizando tecnología nuestra nube, la inteligencia artificial, es capaz el Ministerio de Urbanismo de pasar de 280 días que tardaba un expediente entre el momento que yo pedía poder pedir una licencia para crear o construir una casa o un edificio, se tardaba 280 días, yo no sabía dónde estaba el expediente, tenía que ir 20 veces al Ministerio o a donde tuviese que ir a buscar la información, a 28 días. De 280 a 28. Imaginaos el ahorro de costos, imaginaos la transparencia que hay, porque yo me conecto y sé dónde está mi expediente. No digo que todo sea perfecto, pero imaginaros este cambio lo que provoca. Y como este ejemplo, hay muchos otros. Imaginaos el sistema impositivo, imaginaos un sistema de sanidad, imaginemos el mundo de la educación. Creemos que hay grandes proyectos que se pueden hacer en Chile, con los chilenos, con nuestros partners, para crear un Chile mucho más digital y mejor. Por tanto, muchas veces me preguntan, ¿el futuro depende de las máquinas? La respuesta es no. La mejor manera de predecir el futuro
es inventándola nosotros. Así que os animo a que no tengamos miedo a esa transformación digital. Es una realidad, es la cuarta revolución industrial y pensar que está liderada por la inteligencia artificial. Así que nuevamente, muchas gracias por haberme invitado a estar aquí con vosotros hoy y os deseo que tengáis una gran sesión. Muchas gracias. César Cernuda, presidente de Microsoft para América Latina, gracias por esa presentación y gracias.